Pues sabes que te digo que me encanta. Pues aquí os presento el cacharrico. Es una abrazadera hecha de madera, de diferentes maderas, que luego lo explicaré. Se ensambla en la cabeza con cuidado. No se debe apretar mucho, un poquito solo, porque las fuerzas no se reparten por igual en la abrazadera y es posible que si lo aprietas demasiado acabe aplastando un poquito la chapa. Es curioso que en alumnos míos, compañeros de flauta, lo han notado enseguida, ha sido súper rápido. Sorio, me está ayudando muchísimo pues a llegar a notas del registro agudo que sin él no me suena tan bien, no tiene tanta calidad. Endereza la flauta y le da mucha facilidad. Es como que la flauta se vuelve muy liviana. Como que lo hace más grande, más, no sé, más puro, más con menos suciedad, por así decirlo, ¿no? Yo no sé mucho de acústica, pero bueno, lo he probado y ahora hablaré de mi sensación. Lo digo, hay que probar. Esto no va por fe, no es tener fe en que suena o no, sino que al final pues algo es empírico, algo que vamos a comprobar. Según el estudio que hace Alessandro Baticci, en la flauta se produce a nivel de 11.000 kilohercios, no kilohercios, no, 11.000 hercios, qué barbaridad estoy haciendo. Pues en ese rango de vibración se produce, según Alessandro Baticci, se produce una especie de niebla o una especie de seseo, ¿no? De siseo, ¿no? Seseo es de Andalucía, ¿no? De mi zona, ¿ves cómo hablo? Seseo, no, siseo, ese en la flauta, que muchas veces se traduce en una dificultad para centrar el sonido. El Goodify lo que hace es absorbe esa impureza en el sonido y eso se traduce en que tenemos más facilidad para centrar el sonido, ¿vale? Empezamos a producir un sonido más puro, como si tuviese un poquito más resistencia, ¿no? La mayoría, yo creo que el 99,99%, lo que necesitamos es trabajar para conseguir igualdad en el sonido y centrar el sonido, encontrar que toda la energía que usamos para soplar, toda la energía que se traduce al final en sonido, la mayor parte de esa energía se traduzca en sonido y no en aire. Sí, es verdad que el aire, ese siseo, muchas veces ayuda a proyectar el sonido, pero que tiene otra serie de inconvenientes, como es esa dificultad muchas veces para la articulación, para definir un poco más el piano, el fuerte en general, es algo que estorba más que ayuda, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, el Goodify es un amortiguador de sonido y que nosotros también al final lo traducimos casi como un amplificador del sonido porque hace que otras frecuencias resalten, ¿no? Que lo pruebo y me parece que cuesta menos centrarlo, ¿no? Pues está hecho en diferentes maderas. Se aconseja desde la página que cada madera tiene como más sinergia con ciertos metales, ¿vale? Por ejemplo, en mi flauta, que es la cabeza de 18 quilates, la madera que funciona mejor en esa amortiguación de vibraciones es el cebrano, que es una madera africana, con el nogal, ¿vale? Tengo un compañero que está usando la madera de cerezo en una flauta de 14 quilates. Después, el nogal va bien con la plata. O sea, es curioso porque cuando lo pruebas, enseguida notas la diferencia, pero pasado un tiempo empiezas a no tener esa sensación la misma que al principio, ¿no? Y eso es porque la mente, el cerebro, tiene muy poca memoria auditiva, ¿eh? Tenemos solamente unos segundos donde percibimos esas diferencias. Pasados esos segundos ya lo oímos todo igual. No sé si ha pasado alguna vez de probar flauta, de probar cabezas, que llega un momento donde todo suena igual, ¿no? Por eso es importante los primeros segundos, ¿vale? Los primeros segundos, el cerebro, como una tarjeta RAM, está en ese momento no está completa de capacidad,
es capaz de distinguir esas pequeñitas diferencias que puede dar un accesorio como este. Las diferencias no son grandes, evidentemente, son pequeñas, pero muchas veces esas diferencias son caras. A medida que avanzamos en nuestra progresión con la flauta, tocar mejor cada vez más difícil y encontrar pequeñas diferencias o hacer pequeñas diferencias en el sonido también es más difícil, ¿no? Entonces, no penséis que esto es algo pues, que de pronto, no sé, va a salir como un altavoz en la flauta y va a sonar aquello hasta con reverb, ¿no? Sino que vamos a notar pequeñas diferencias, pero que son caras de conseguir, ¿vale? Genial, en que yo me he quedado enamorado de el apoya dedos del índice en la parte que da pues, justo en la llave de do, ¿no? He probado muchos alguna vez y tal, nunca me han gustado, sin embargo, este en concreto, el modelo de Alessandro Baticci, pues me parece súper, súper ergonómico. Me parece comodísimo y desde que lo probé no me lo he quitado. Lo juro. Este en concreto es de olivo. Lo hay en diferentes maderas. Cerezo, ¿vale? Nogal, boj. Y ya va en gustos, ¿vale? Pero como yo soy de tierra de olivos, pues bueno, pues ahí estoy haciendo un poco de... Pues eso, apoyando a la tierra. Comentaros, pues eso, que justo también fabrica... Este en resina, un polvo de madera con no sé qué, y que tenemos la posibilidad, es un poco más económico, y que tenemos la posibilidad de fabricarlo en dos grosores, por si acaso el de madera nos parece un poco grueso. A mí al principio me parecía un poquito, pero luego me sentía súper cómodo, me acostumbré enseguida. Y muy importante también que no raya la flauta, ¿vale? Esto lleva una cara, una cinta de doble cara, ¿vale? Y... simplemente se adhiere y no se mueve absolutamente nada. Está súper cuidado su diseño para no rayarlo. Como curiosidad, y la verdad es que me gustó, en este mundo globalizado donde se fabrica casi todo en China, que no tengo nada en contra de China, al contrario, me encanta, pero sí es verdad que cuando oyes pues, que está ensamblado en Viena, pues no sé, para mí es una garantía, ¿no? Entonces, pues nada, yo estoy encantado, os invito a que probéis, estoy convencido de que lo vais a notar enseguida, ¿no? Yo no me lo quito, y como dice mi abuelo, ande yo caliente, ríase la gente, ¿no?